without trouble. Estamos con Brad, un asiduo de esta competición. Hello, Brad. Hi. I can see your father fishing with a feeder and catch three fish. Yeah. And this year win the Iberian Master. You? Maybe. Who knows? I think it might be a little bit more difficult, but as we know, in years gone past, it can get better as the food goes in. So hopefully. What do you think about this venue? You know, 4 years ago? 4 years. 4 years? Yeah, I think it's the best. Maybe this year a little bit more difficult because of the weather, but for me, we drive for 40 hours to fish here. And better with sun? Yeah. In England, we have this much ice at the moment, so it's perfect. Okay, see you. Good luck for the competition. Okay, thank you. Estamos con Milo, quizá el pescador más representativo de la marca, por ello le da el nombre, y acaba de llegar del aeropuerto hace nada. Sí, una hora, que es una hora de España. Y desde que has llegado, coche y directamente a sentarse al panier. Exactamente, los amigos han preparado el panier, adesso prepariamo le lenze. Ya conoces el escenario, has estado otros años a punto de ganar el Iberian y este año quizá lo consigamos. Speriamo, siamo venuti apposta per avere un buon risultato. Speriamo che ci sia un po' di fortuna anche per noi. Más corriente que otros años. Corriente che d'abitudine, galleggianti molto impegnativi da 20 a 40 grammi, quindi una pesca un po' particolare, un po' diversa, ma ci dobbiamo adattare. Y cuanto más difícil, mejor. D'abitudine es così, sì. Grazie. Grazie. Vemos el material que está utilizando el campeón italiano Milo. Vemos básicamente dos tipos de flotadores. Uno son más bien redondeados. El plomeado, como vemos, viene el típico plomeado italiano utilizando muchos plomos, que luego son separados convenientemente. Se pueden acercar más o menos al anzuelo, pero en general el plomeo típico italiano es utilizar muchos plomos. En el caso de las galletas, de las que viene bien surtido también, pues lleva un plomeado parecido. Básicamente lleva una esfera, que es el que coge la mayor parte del plomeado, pero llama la atención en el caso de utilizar flotadores, que lleva también bastantes plomos que son separados, o al menos otros años lo ha hecho así, buscando una pesca un poquito más a la pasada, sin todo lo que permita la pesca con piruletas. En el caso de pescadores foráneos, pues llevan bastante material preparado, ya que pues no conocen exactamente lo que se van a encontrar. Vemos la caja de los plomos perforados, vienen todos con su gramaje marcado, gran cantidad de ellos, en muchos tamaños, ya que no saben cómo va a estar el río. Vemos en esta zona, como hemos dicho anteriormente, que se reúnen grupos de pescadores probando varias técnicas, varios componentes del equipo italiano de Milo, y por lo que vemos, pues alguno pesca en corto buscando qué resultado da, otro un poquito más dentro, más parado, otro haciendo una pasada para luego, e incluso uno de ellos pescando inglesa, para luego sacar conclusiones, comentar y elegir una táctica de pesca ganadora.
tenemos a Giancarlo, componente del equipo de la marca Hydra, una marca que, por lo que sabemos, no ha llegado a España, y uno de los pescadores habituales en anteriores ediciones del Iberian Master. Durante los entrenamientos, vemos que sucede lo que habitualmente acontece en este escenario, que es que tras el cebado inicial las carpas acuden rápidamente al engodo, se producen bastantes capturas, en muchos casos de ellos son peces robados, y luego posteriormente se van poniendo difíciles. Hay que intentar conseguir las máximas posibles en ese espacio en el que no tienen tanta regularidad, y al final vuelven otra vez a meterse al cebadero. En este caso se trata de una carpa de pequeño tamaño. Estamos con Giancarlo, estamos durante los entrenamientos y vamos a preguntarle un poco acerca de la marca que nos llama la atención, no la conocemos en España. Hello. In Spain, it's impossible to... No. For now, it's impossible. And do you think in the next year... It's possible with León. Yeah. Leo. This Leo distribution is possible. I think... Capisci italiano? Yeah. Do you speak Italian? Devo, ho un contatto fra qualche giorno per distribuire. Yeah. Hydra have Paul and pastura, tutto, pastura, paniere. Oh, yes, paniere for the competition, oltre for the competition, tutto per le competizioni. It's a big, big mark in Italia. Distribution in for now only in Italy, Svizzera and Croatia. Basta. And you know this venue for 4 or 5 years in this competition in the Iberian. And what do you think about this venue? The river. River. Yeah. Yes, it's very good, but now is many corrente, come si dice, many corrente and is many difficult. I am like with English, but porco and many corrente is very very difficult with study English. In Italian, do you have a campo di gara like this? Ostellato. Ostellato. Mi piace a me. I prefer for me in Italy. Yeah. Ostellato, but Brem, the big Brem. Ah, Brem. No, in the same vis in Italia no, non ce n'è. No. No. Okay, but good luck with for the competition. Thank you very much. Un utensilio particular de la marca también Hydra. Cuéntanos cuál es la utilidad, para qué sirve. Well, is more quickly? Yes, very 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 quickly. Veloce. And with the sun? Slidey. Slidey. Veloce. And with the sun is more easy to... Yes, and when la canne bagnata with water in the pool is veloce. Con Mario Batista, el campeón portugués, le pudimos ver en el Vicario hace pocos meses. Mario, ¿qué tal, qué piensas sobre el escenario? ¿De aquí o...? Sí, de aquí. De aquí, muy bueno. Hoy no está muy bueno porque el agua está muy fría. Los peces no están a comer bien como habitualmente, mas esperamos que para mañana la competición será un poco mejor. Por lo que vemos en los foros de internet, en Portugal Pesca y demás, el Iberian Master es una competición muy seguida. ¿Por qué crees que gusta tanto a los pescadores portugueses? Bueno, porque es muy bien organizada, nos gusta mucho por eso y porque es un ambiente competitivo muy muy bueno.